Bueno, pues empezamos. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Nostra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Esta tarde tenemos con nosotros a Raquel Álvarez Valdeita, que además de socia de Hispania Nostra es nuestra delegada en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Ella es licenciada en Historia del Arte y especializada en conservación y gestión del patrimonio cultural por la Universidad de Valencia. Y en su trayectoria profesional se ha desarrollado como técnico en la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. También ha elaborado y desarrollado talleres didácticos para exposiciones del Vicerrectorado de Cultura, y así como talleres educativos en la Filmoteca. Es cofundadora de Alba Cultural, que es una marca dedicada a la creación de proyectos y asesoramientos sobre el patrimonio, así como para proyectos culturales y de salud. Desde 2021, como digo, es nuestra delegada en Valencia. Y entonces, con ella, gracias a ella y con ella, hacemos muchísimas actividades de las que pronto os informaremos. Hoy Raquel no viene a hablarnos de Valencia en concreto, sino de la guía 101 monumentos que tus hijos, tal vez, ese tal vez tan importante, ya no verán, que es una guía que ha publicado junto con Alena Media y que es, como ella dice, una excusa perfecta para enseñar y aprender a ver nuestro patrimonio con otros ojos, los de la conservación y el respeto por nuestra historia, la cultura y el arte. Es una guía para toda España, por eso digo que no nos centramos en Valencia, es para toda España, para descubrir ese otro patrimonio que no está en las guías habituales, es el patrimonio en riesgo, y que está basado fundamentalmente en la lista roja de nuestra sociedad, de Hispania Nostra. Es, digamos, la base, y a partir de ahí ha hecho toda esta publicación que es muy interesante y muy completa. Ella pretende que con esta guía disfrutemos, descubramos, donde se mezcla patrimonio cultural y natural, y que permitirá entender la importancia de estos lugares, el porqué de su necesidad de recuperarlos y el daño que ha sufrido a lo largo de su historia. Bueno, pues como siempre, ya sabéis, vamos a mantener micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Raquel va a tener una intervención de unos 45-50 minutos en el que habrá esto, un PowerPoint y algún vídeo y bueno, ciertas cosas que nos irá descubriendo a lo largo de la conferencia. Y todas las preguntas que queráis hacer, las podéis hacer en el chat, como siempre, y al final de la conferencia yo se las leeré. Así que Raquel, te voy a reactivar el micrófono. Tienes que aceptar. A ver, ¿dónde estás? Que te he perdido. Raquel. O sea, te veo, pero no aquí. Tienes que dar el botoncito azul para reactivar el audio. No, ahora. Hola, Ahora. buenas tardes a todos. Buenas tardes, Teresa. ¿Qué tal? Pues nada, encantada de estar aquí con esta ventana que nos abrís desde Hispania Nostra para poder presentar nuestros proyectos y sobre todo todos esos proyectos que han aparecido ya y que han sido tan francamente interesantes en otras ediciones. Pues Había nada, subtitulado la conferencia Mostrar el valor de conservar el patrimonio. Un poco por comentaros el por qué lo que yo quiero transmitir con esta guía, ¿no? Que es un poco pues, lo que digo en la introducción de la misma, que es enseñar a ver con otros ojos el patrimonio, ¿no? Que aprendamos a ver esas cuatro piedras que siempre decimos que hay en nuestro pueblo y que eso no vale para nada, que se oye muchas veces esas frases, aunque supongo que muchos de los que estáis compartiendo ahora mismo esta conferencia no tenéis esa opinión. Bueno, pues a aprender a que esas cuatro piedras o ese muro que está en medio de ruido o esas murallas realmente tienen un valor patrimonial, cuentan una historia y están ahí porque en su momento tuvieron un porqué de su construcción. Y bueno, por eso lo he querido subtitular de esta manera la conferencia. Y os voy a contar un poquito cómo surgió el proyecto. El proyecto, la idea inicial, vino por parte de la editorial Alena Media, que es una editorial que se dedica a hacer guías de viaje, pero un poco específicas y especiales. Y bueno, me comentaron que si me interesaba hacer un proyecto basado en la lista roja, que les parecía una temática muy interesante y bueno, proponer una serie de rutas donde poder visitar ese patrimonio que está abandonado o olvidado y bueno,
y que la gente aprendiese, que viese el patrimonio al completo, el que es turístico y el que es más desconocido. Y entonces, bueno, pues me pareció un proyecto precioso, muy interesante, también muy costoso de realizar, pero con el que estoy encantada, no os voy a decir lo contrario. Y bueno, es una colección dentro de la perdón, es una guía que está dentro de la colección Super Travelers de Alena Media. Y bueno, pues era la verdad es que la idea surgió de ellos y yo me subí al proyecto encantada de la vida. Como os he comentado, el proyecto se basa en la Lista Roja de Hispania Nostra, que muchos de vosotros la conoceréis. Sabéis que recogen muchos monumentos que están y bienes que están realmente olvidados, desatendidos y muchos de ellos sin protección, que eso lo veremos luego más adelante también. Y bueno, también dentro a la hora de desarrollar este proyecto, yo desde Alba Cultural, el equipo de Alba Cultural y yo personalmente quisimos proponer a la editorial una forma de diseñar la información que queríamos hacer llegar y bueno, que fuese muy visual, entretenida de manejar y de recibir la información. Y por otro lado, también queríamos que la gente que es un poco más ajena al mundo del patrimonio o que dicen que esto es más para expertos o gente que está más metida en el mundo, bueno, pues un poco que la gente que se siente ajena a este mundo, que les resultase atractiva y que además aprendiesen nuevos conceptos. Y bueno, pues es que la filosofía de Alba Cultural como marca es que creemos que la cultura es la base de la sociedad y bueno, y donde las nuevas generaciones deben aprender los valores que nos transmite esta cultura, ¿vale? Y por último, la gran pelea que tuvimos, por decirlo con humor y con mucho cariño, fue el tema del título. El título fue un toma y daca porque desde la editorial tenían muy claro que querían poner un título muy negativo, muy pesimista, los 100 monumentos que tus hijos ya no verán. Y yo quería darle un poquito la vuelta, el equipo de Alba quería darle un poco la vuelta y ver la parte esperanzadora. Por eso en el título se remarca de esta manera el tal vez, porque ese tal vez creemos que es la parte esperanzadora de que, bueno, sí, son monumentos que evidentemente que están en peligro, pero bueno, entre todos y con el conocimiento podemos hacer que se salven. Ya os contaré algún ejemplo. Bueno, os voy a poner ahora mismo un vídeo, ¿vale? Para que veáis un poquito, os hagáis un poquito la idea de lo que contiene la guía. Comentaros un poco
los objetivos que nos planteamos a la hora de realizar este proyecto. Por un lado, yo tenía muy claro que, puesto que era una guía a nivel nacional, tenían que estar absolutamente todas las comunidades autónomas representadas, no nos queríamos dejar a ninguna. Cuando digo ninguna, generalmente siempre nos olvidamos de Ceuta y Melilla. Bueno, en este caso queríamos que estuviesen todas. No sé por qué. Ahora, vale. Como sabéis, nos basamos en la lista roja de Hispania Nostra. Como veréis, el número de bienes que están en la lista roja es abundante. Concretamente ahora están en 1.255. Cuando yo estuve haciendo la guía, estábamos en 1.163 aproximadamente. Y bueno, pues para elegir los bienes según las comunidades autónomas, sí que tuve claro un criterio, que era que en base al número de elementos que estuviesen en la lista roja por cada comunidad autónoma, tenían que tener una representación en la guía. Quiero decir con esto, que estáis viendo en el mapa que hay algunas comunidades autónomas que pueden tener 133, 251, bueno, Castilla y León que tiene 400, como veis, y luego hay algunas que tienen muy poquitos, que tienen 5, que tienen 3, ¿vale? Bueno, pues en base a eso, por eso cuando consultéis la guía, os daréis cuenta que comunidades autónomas que pueden llegar a tener 12 elementos representados en la guía y otras que a lo mejor tienen 1, o tienen 3, o tienen 5. Pues la relación de por qué unos, o la explicación de por qué unas comunidades autónomas tienen menos elementos en la guía y otros más, es por este motivo, porque yo quería que fuese justo en la medida en base a los elementos que actualmente tienen la lista roja. ¿Vale? Esto fue uno de los criterios principales que nos planteamos. El siguiente era, pues, todo lo que os comentaba antes, puesto que es una guía de viajes, pero ya que podemos aprovechar y acercar información a gente que a lo mejor es un poco ajena a este mundo del patrimonio, pues quería que estuviesen representadas el mayor tipo de tipologías patrimoniales. Sabéis que bueno, en la lista roja se abarca de todo, hasta patrimonio natural. Entonces, bueno, se diseñaron unos logos para identificar el patrimonio específico, la tipología específica en cada elemento. Y esto, pues, a la hora de hacer la consulta de la guía, es muy rápido y muy visual, que era un poco también los objetivos, como os he comentado. Otro de los objetivos o los planteamientos que nos hicimos para hacer llegar la información que queríamos era que también queríamos que la gente se adentrase un poco en conocer el tipo de protección patrimonial a nivel legal que existe en nuestro país. Sabemos que según las comunidades autónomas hay leyes autonómicas sobre patrimonio, pero bueno, un vistazo un poquito más general para que la gente entendiese las distintas protecciones. Para eso también se diseñaron unos logos en el que el verde significa que tiene la máxima protección, sea bien de interés cultural o sea patrimonio histórico a este nivel. Y bueno, el amarillo es cuando estamos hablando de protecciones parciales, ¿no? O protecciones intermedias, como lo queráis llamar. Bienes que según las leyes autonómicas pues tienen una denominación de una protección parcial, y o que sea un elemento que hay una parte del mismo elemento que sí que está protegida y otra que carece de protección, por ejemplo. En esos elementos que aparecen en la guía siempre van a llevar el escudo amarillo. Y el escudo rojo, evidentemente, pues todos aquellos bienes que están en la lista roja y que por desgracia no tienen ninguna protección, carecen de protección legal, con protección legal patrimonial, quiero decir. Luego el estado de conservación de los bienes. Evidentemente estamos hablando de una guía que contempla una serie de bienes que ya sabemos que están en deterioro o que tienen algún tipo de patología específica, porque también por eso están en la lista roja, por su abandono y deterioro. Y bueno, pues aún así, sabiendo que nos íbamos a encontrar con ese tipo de elementos, pues queríamos especificar que la gente no se lleve a esa sorpresa. Entonces, bueno, pues una forma de decirles el tipo de ruina que se iban a encontrar o el tipo de desperfecto que se podían encontrar fue con estos logotipos, ¿no? Que las dos columnitas significa que, bueno, dentro que tiene algún daño, pero que está bastante visible y se puede apreciar en su conjunto,
El de la una columnita rota significa que bueno, ya empieza a estar bastante perjudicado y el de ruina total es porque se pueden encontrar el caso de que sean los restos de una muralla, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco tener en cuenta esto. Y esto también nos dio pie a tener muy en cuenta en la selección de los elementos que íbamos a elegir, porque claro, os estoy hablando que cuando yo hice la guía teníamos 1.163 elementos y yo tenía que elegir 101. En esa selección de los 101, pues aparte de estos criterios que os estoy planteando, había una cosa que tenía muy clara, que los elementos que eligiese para que saliesen en la guía, por un lado, no podían ser peligrosos para los visitantes, para los viajeros que se quisiesen acercar a conocer ese bien, pero que por supuesto la visita de personas, de turistas, no perjudicase más el estado de deterioro del bien. Y bueno, esto también fue una premisa importante. Entonces, os resumo un poquito. Teníamos que tener en cuenta contemplar las comunidades autónomas, las tipologías, los niveles de protección y la conservación tanto del bien como de la protección hacia el visitante. Pues con todo esto, lo siguiente que nos planteamos es cómo queríamos organizar la información. Una vez que ya teníamos claro cómo íbamos a hacer la selección de esos elementos y lo que queríamos que a un golpe de vista el viajero localizase por su interés, pues quiero ir a ver siempre elementos que estén protegidos o me quiero centrar en los de esta comunidad autónoma. Bueno, aparte de todo eso, pues cómo les queríamos transmitir la información de ese bien. Entonces, como veréis aquí en... Voy a echar mano del ratón, que espero que no os moleste mucho. Aparte, evidentemente, poner el nombre del bien. Como veréis, los logos que se crearon servían para, a un golpe de vista, ver con lo que te ibas a encontrar, qué tipología, el estado en el que se encuentra y si estaba protegido o no. Y entonces, en este primer apartado, lo que hacíamos era ubicar un poco el bien, ¿vale? ¿Dónde está? Si la ciudad tiene alguna historia interesante que contar con respecto al bien, otras cosas que ver dentro de la misma localidad, también a nivel cultural y artístico. Y luego, por otro lado, en esta última parte, en el destacamos y se hacía un recorrido por lugares cercanos a la localidad donde se encontraba el bien, ¿vale? Para poder hacer rutas cercanas y aprovechar la excursión. E incluso nos hemos centrado mucho también en encontrar premios España Nostra y premios Europa Nostra que nos diesen un poco ese respiro de, bueno, son bienes que han podido estar en la lista roja y que luego con su recuperación han conseguido hasta ser premiados. Entonces, bueno, pues en esta última parte del destacamos, aparte de recorridos para hacer excursiones en lugares cercanos, pues también destacábamos los premios Hispania Nostra y Europa Nostra. Y en cuanto a la información de los bienes, pues siempre hacíamos, intentábamos poner la información un poquito de menos a más, un poco explicar la importancia, haciendo hincapié en el valor que puede tener el bien, pues por la importancia a nivel histórico, por la relevancia que tuvo, por aspectos políticos, aspectos religiosos, lo que fuese, pero bueno, aquí un poco encuadrar o cómo empieza su historia. Se cogieron así tres tipos, ¿no? Un poco para introducir el bien y saber su importancia y su valor patrimonial. Y luego se contaba un poco pues, la historia del bien, ¿vale? Pues, la historia de la orden o la historia de cómo se construyó por temas de industriales, porque era necesaria esa producción. Bueno, pues se cuenta un poco toda la historia. Aquí hay un apartado en el que destacamos pues alguna anécdota o curiosidad que esté relacionada con el bien y luego hacemos una descripción más técnica del bien, más a nivel de aspectos técnicos, patrimoniales y artísticos, pero ya con un nivel un poquito más técnico, pero siempre muy asequible y muy entendible.
Y luego, en este otro apartado, lo que hacíamos es comentar, explicaba realmente el problema que está teniendo el bien, lo que está pasando, las patologías que puede tener o los intereses políticos o personales o sociales que le estén afectando al bien. Y luego, por último, si hay algún proyecto en marcha o si no hay ningún proyecto en marcha, si se han presentado planes de protección o de rehabilitación, bueno, pues en este apartado es donde se explicaba. Y pensábamos que así también, pues si el viajero quería ver alguna o quería centrarse solo en su historia o que realmente le interesaba el tema de qué es la problemática que tiene el edificio, bueno, pues podía ir a un golpe de vista a la información que necesitas. Y bueno, aquí os pongo algunos ejemplos porque veréis que las páginas de la guía, independientemente de la tipología y de la protección que ponemos los logos, también viene apoyado a que las páginas, si por ejemplo en este caso carecen de protección el bien, pues las páginas van en rojo. Y tenemos aquí el ejemplo de los dólmenes de los Gabrieles, que bueno, pues evidentemente sorprende que un elemento como unos dólmenes pues no tenga ningún tipo de protección legal. Veis que pone el tipo de la tipología y el estado en el que se encuentra. Son ejemplos para que veáis cómo estaban estructuradas las páginas, ¿vale? En base a las protecciones, siempre con la ilustración de fotografía. Los temas, los amarillos, los que tienen protecciones intermedias o protecciones parciales, ¿vale? En el caso, por ejemplo, este del edificio del Parque Móvil de Madrid, que es bastante desconocido, pero que su interior te sorprende con una espectacular rampa. Y bueno, muchas veces el concepto con el que fue construido y el motivo en este caso era simplemente para mantener el parque móvil del Estado. O sea, ambulancias, coches de policía, algunos vehículos del ejército. Bueno, pues aquí es donde se reparaban y bueno, pues estaban todas las instalaciones adecuadas tanto al tráfico de esos vehículos como a todos los trabajadores con sus servicios sanitarios, sus áreas de descanso. Bueno, pues algo que para una edificación de posguerra pues llama mucho la atención el cómo lo tenían pensado, ¿no? Y luego, bueno, pues este es un ejemplo también religioso de la ermita Santa Bárbara, que es aquí en la zona de Castellón. Quiero poner un ejemplo también de por aquí, de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues este tiene una historia detrás muy interesante y en el estado en que se encuentra, pues es tristemente por un incendio. Pero bueno, tiene una protección parcial, lo que nosotros aquí en la ley autonómica llamamos bien de relevancia local. Y bueno, pues tampoco se está llevando a cabo ninguna actuación para intentar recuperar sus restos. Luego tenemos, veis que los cambios de los colores de las páginas, aquí las tenemos en verde porque son protecciones BIC, pues aquí el caso de la Casa Tosquella, que bueno, aquí como curiosidad os diré que esta vivienda de estilo modernista fue sacada a la venta a través de Wallapop y bueno, menos mal que se pudo recuperar y bueno, ahora parece ser que están con la intención de que se haga algún proyecto interesante para el barrio y utilizando la zona jardinada y demás. Bueno, todo aquí ya veis que para mí la parte del tal vez es muy importante porque yo siempre pongo la esperanza en que los elementos puedan sobrevivir a los avatares de la historia. Y por último, querían mostraros este, el de Monasterio de Guisando, porque curiosamente cuando entró en la guía pertenecía a la lista roja, pero durante este tiempo nos hemos enterado que ya ha pasado a la lista verde, con lo cual esto también nos da un punto de esperanza de que la unión hace la fuerza y que el trabajo en algunas ocasiones las administraciones en conjunto con los particulares, con los colectivos, pues se consiguen sacar los elementos adelante y recuperarlos.
Y bueno, pues nos quedamos con esta alegría de que este evento ha pasado a la lista verde. Y bueno, también os quería ahora mostrar algunas imágenes de otros elementos que aparecen en la guía, como el pantalán de Sagunto aquí en Valencia, que este tristemente no tenía protección, sigue sin tenerla. Y bueno, aparte de sufrir temas de oxidación y bueno, dos derrumbes por los temporales, bueno, pues la administración local ha decidido que sí que es un elemento emblemático de Sagunto, pero que en vez de rehabilitarlo y restaurarlo, pues han decidido que simplemente van a hacer una pasarela, van a eliminar lo que hay original y van a crear una pasarela nueva. Y ahora mismo nos encontramos con que pues este elemento va a desaparecer o lo van a sustituir por algo parecido, pero no con la relevancia que tenía y lo que impacta verlo al natural en vivo, porque es una obra de ingeniería potente y muy fuerte de los altos hornos de Sagunto en la década, a mitad de los años, entre los años 70 y 80 del siglo XX. Luego, por ejemplo, el Seminario Conciliar de Huesca, que bueno, pues aquí tenemos un caso de un conjunto monumental que tiene protección parcial. Hay partes del monumento que están protegidas y otras que no. Y si bueno, pues quieren crear unos nuevos edificios a nivel administrativo y parte, sobre todo de la parte más antigua del seminario, pues tienen previsto que desaparezca y rehacerlo todo nuevo. Pues este es otro ejemplo que nos da cierta lástima. Pero bueno, luego por otro lado tenemos el Parque Enciclopédico en Galicia, que bueno, pues durante muchos años ha estado abandonado y la gente recuerda todavía haber estado jugando allí y visitarlo y bueno, pues que era un lugar emblemático para los ciudadanos y que descubrían, bueno, porque es un parque en el que te puedes encontrar reconstrucción de templos, dinosaurios y reconstrucción de zonas del Vaticano. Entonces es un lugar muy, muy característico y emblemático. Y bueno, durante muchos años ha estado abandonado. Además, una parte del acceso la derribaron para hacer una carretera y bueno, pues ahora mismo parece ser que ya hay intención de poner proyectos en marcha para revivirlo y volverlo a actualizar y que se vuelva a poner en uso y que se pueda visitar porque había dejado de ser visitable. Y bueno, por último me gustaría resaltar este elemento que es patrimonio industrial, que ha estado abandonado y bueno, con un proyecto para destruirlo por otro proyecto industrial y bueno, pues los colectivos, la unión de la sociedad civil ha conseguido hace nada unos meses le han dado la protección de bien de interés cultural, con lo cual bueno, pues sabemos que de esta manera se salva. Y bueno, era poneros unos ejemplos para que vierais también el tipo de elementos que entran en la guía. Y yo, Teresa, con esto, bueno, os quería también comentar el tema de la difusión. La guía está muy bien, es perfecta para adentrar a mucha gente en el mundo desde mi punto de vista, claro, está, para adentrar a gente ajena a este mundo del patrimonio y la cultura a esta experiencia de descubrir esas cuatro piedras que tienen una historia detrás. Pero también es muy importante el apoyo que hemos recibido de la prensa, que les ha parecido un proyecto muy interesante y bueno, os quería mostrar un poquito aquí, aparte del trabajo inmenso que han hecho el equipo de difusión y de comunicación de la editorial Ena Media, Inma, que hemos estado trabajando aquí mano a mano, ella buscando las entrevistas y los reportajes y yo teniendo que atender a los medios, pero encantada la vida de ver el interés que han mostrado por el proyecto y sobre todo lo que más les llamaba la atención era
el que se pueda comunicar que estos elementos existen y que pueden desaparecer. Eso es algo que a la prensa les ha encantado y que se haya podido transmitir esa información y sobre todo un poco picar a ver si la gente se empieza a valorar más lo que tiene cerca, lo que tiene próximo y esos monumentos de su pueblo que muchas veces pasan desapercibidos y precisamente porque los tenemos cerca no los hacemos caso. Y bueno, pues nada, era un poco mostraros esto y daros las gracias por vuestra atención. Y que me preguntéis todo lo que queráis, y siempre y cuando os lo pueda contestar, claro que espero que sí. Teresa, cuando quieras, yo encantada. Bueno, ha sido rapidísima, Raquel. Bueno, es que tampoco, prefiero, ya te dije que prefería un poco establecer el diálogo porque creo que muchas veces yo puedo decir siempre lo mismo y me gusta que si con preguntas podemos... dar más información, pues genial. Bueno, pues vamos a empezar con alguna preguntita. Mientras se animan toda la gente en el chat, vamos a empezar con alguna preguntita que me llega por privado. Y es que, ¿creen que ya se ha reeditado la segunda edición de la guía? Sí. Sí, eso, a ver, ahora mismo no, si quien lo sepa lo tiene más conocimiento que yo en estos momentos, porque yo sí que tenía la última noticia de que se estaba pensando sacar la segunda edición, sí. ¿Y esta segunda edición es la misma? Sí, en principio sí, en principio es la misma. Hombre, se pueden hacer las modificaciones, pues, por ejemplo, el elemento que ha pasado a la lista verde o los que ahora tienen protección legal o, por ejemplo, el caso del pantalán que ahora mismo está ya casi destruido o como sale en el vídeo que el patrimonio natural pues también se ha visto dañado, como el Taray de Safont, que se te abren las carnes cuando ven que un árbol así lo han cortado en mil pedazos. Pero sí, sí, en principio quitando esas correcciones que se pueden hacer, en principio sí sale con los mismos elementos. Claro, porque eso es muy importante, ¿no? Saber que esos elementos, efectivamente, tal vez tus hijos no van a ver o no, algunos que desgraciadamente no y otros que sí, pues efectivamente parece una guía viva y que es necesaria su reedición mientras vaya todo bien. Claro. Bueno, y también se puede dar, es lo que tú dices, es una guía viva, primero porque siguen interactuando los elementos con la sociedad y pues eso pues consigue que los colectivos peleen porque se protejan y se les dé la protección legal correspondiente, pero por otro lado, como tú bien sabes, Teresa, en la lista roja hay muchos elementos de los que también se pueden volver a hacer otro proyecto similar con nuevos elementos para dar a conocer más. De hecho, pues como decía, ¿no? Desde que empezaste a trabajar en esta guía hasta ahora, la lista roja ha crecido en aproximadamente 100 elementos. Sí. En lista roja, los de la lista verde también ha crecido un poquito, porque como dices, algunos han influido. Pero bueno, vamos a ver si esta segunda edición la podemos ver pronto. Vamos a lanzar otra pregunta con respecto a esa segunda edición y es que, ¿crees que la podremos adquirir? Bueno, por si alguien no lo sabe, el 23 al 26 de marzo celebramos el Foro de Asociaciones y Gestores Culturales en Badajoz, en el que nos reunimos anualmente en diferentes puntos de España. Este año, como digo, toca en Badajoz y es una oportunidad para vernos las caras, para seguir aprendiendo patrimonio. Y entonces querían saber si en ese foro vamos a poder adquirir la guía o sigue siendo solamente posible la compra por internet. Pues a ver, es algo que tengo que hablar con la editorial porque sí que lo estuvimos planteando. Y bueno, de hecho, cuando fueron las jornadas en diciembre. Sí que hubo venta de libros en las mismas jornadas. Y bueno, vamos a ver la posibilidad de que también en el foro pueda ser. Bueno, pues lanzamos esa petición, a ver si nos está escuchando alguien de Arena, a ver si puede ser posible. Y vamos a seguir con otras preguntas que tenemos en el chat. De la Asociación de Amigos del Camino Ancestral de Santiago, quiere saber si los estamentos oficiales os tienen en consideración después de esta guía. Bueno, me imagino que con el impacto en prensa algo sí, ¿no? Sí, bueno, igual que con la lista roja, me refiero yo como delegada, que muchas veces tengo que hablar por temas de la lista roja.
A ver, las administraciones públicas, hay veces que se sienten ofendidos por salir en la lista roja o por salir en estos libros. De hecho, hay un caso concreto que cuando se le dijo que iba a salir en la lista, en la guía, dijo que no, que estaba todo estupendo, que se había rehabilitado. Y claro, sí se había rehabilitado, pero parcialmente. Habían empezado con un proceso de rehabilitación, que era la primera fase de la iglesia, pero faltaban las dos siguientes fases. Entonces, todavía permanecía en la lista roja y, por tanto, salía en la guía. Porque sí, está en proceso, yo sí está en proceso, lo pongo en la guía, pero todavía no está recuperado de todo el bien. Entonces hay algunos que se mosquean porque dicen, no, oye, ¿por qué nos ponéis si ya nos hemos puesto en marcha y tal? Sí, pero esto también sirve un poco de empujar a que sigáis y que no se queden las cosas, porque más de una vez ha pasado que algún proyecto se ha quedado en la primera fase y no han pasado a la segunda. Entonces, bueno, pues sí, esto sirve un poco para chuchar y sacudir un poco la conciencia de la administración pública para que se ponga en marcha, pero igual con los particulares, que también sirva un poco de aviso a los particulares que son propietarios de bienes patrimoniales y que muchas veces, yo también entiendo, hay veces conservar este tipo de bienes es costoso y no es fácil para los particulares, pero bueno, pienso que han de ir de la mano tanto particulares como administraciones para conseguir un bien común, que es recuperar ese patrimonio, que es de todos. Pues sí, de todas formas parece que la guía es como más definitiva porque está en papel, ¿no? Por sí. Eso tal vez da como más miedito. Pero bueno, como bien estamos diciendo, parece que hay una edición segunda de esta guía, con lo cual sí, se ve que si las cosas mejoran, pues siempre estamos a tiempo de avisar. O sea, nosotros no vamos a castigar. Claro. O sea, yo hablo como Asociación Hispania Nostra, que no tenemos, la asociación no tenemos que ver con esta guía. Esto es una cosa que ha surgido independientemente de la asociación, pero que nos parece muy bonito porque efectivamente se nutre del trabajo que hacemos nosotros como asociación, como sociedad, o sea, no como una entidad superior, sino como entidad, como una asociación, y que es muy bonito ver que efectivamente la gente ve que no quiere estar en esas listas porque quiere que no se le reconozca por algo mal, sino por algo bueno. Pero bueno, la lista verde es también generosa. Y siempre estamos dispuestos a incluir los bienes cuando están arreglados, efectivamente, no a medias, porque la experiencia nos dice que alguna vez, desgraciadamente, se han quedado medias, efectivamente. Se ha hecho una rehabilitación que empieza bien y luego empieza a torcerse y hay ya una rehabilitación incorrecta. Entonces, sí, desgraciadamente, nosotros desde el equipo de lista roja hemos visto algún caso de un bien que estaba en la lista roja, ha pasado a la lista verde y desgraciadamente ha vuelto a pasar a la lista roja. Y además fue un peligro similar al que entró en origen. O sea, que hay buenas voluntades, pero las cosas tienen que mantenerse en el tiempo. Para eso se necesita, como bien dices, Raquel, una colaboración pública, privada y sobre todo una conciencia de base social muy importante, que yo espero que con guías de este tipo, con todo lo que hacemos en general, la gente que nos vuelven locos estas cosas, pues poco a poco vaya encontraremos a los demás. Vamos a lanzarte otra pregunta, que bueno, hoy tenemos más tiempo, no quiero dejarme nada porque hay bastantes comentarios, no sé si los estás viendo, pero hay bastantes comentarios. Me da tiempo a ver algunos. Bueno, por eso estoy yo, para leértelos. ¿Qué quieres saber, José Luis, si el castillo de Toba tiene alguna protección que está en el Valle de Valdivielso? No sé si está en la guía. No, a ver, que yo recuerde, no está en la guía no sé ahora mismo si tiene algún tipo de protección, sería consultarlo y verlo. Pero es que hay que tener en cuenta que la lista, en concreto la lista roja, se sí. Nutre de la información que la gente nos facilita. O sea, que claro. Puede ser que haya elementos, que estoy mirándolo mientras estamos hablando, puede ser que haya elementos que deban estar en la lista roja y no están, pero es que si no hay alguien que nos avise, nosotros desgraciadamente no tenemos tanta implantación en el territorio, contamos con vuestro apoyo. Entonces, José Luis, si tú crees que este castillo, que no sé, y digo, si está en la lista roja, si a bote pronto no lo veo, sí. Pero tampoco se puede asegurarlo, porque bueno, en fin, lo estoy haciendo una búsqueda como muy rápida, ¿no? Sí. Pero este castillo no lo veo. Si crees que es un castillo que debe estar en la lista roja,
No sé, te invito a que nos lo envíes en nuestra página web, en listaroja.hispanenostra.org, que os voy a incluir aquí. Arriba a la derecha hay un botoncito que es nueva ficha. Ahí podéis enviaros todas las inclusiones que creéis que deben ser estudiadas. Tengo una compañera que se llama Ana, que revisa todas esas inclusiones, que pasa a su vez a un comité científico que está formado por una serie de voluntarios profesionales de patrimonio. Hay arqueólogos, arquitectos, paisajistas, conservadores de museos. Revisan todas las fichas y deciden cuáles deben entrar en la lista roja y cuáles no. Y con esto conseguiríamos que Raquel haga una nueva edición de la guía, sino una nueva versión, otra guía nueva, y pueda incluir este tipo de bienes. De todas formas, Teresa, antes en la presentación se me ha olvidado comentar una cosa y sí que quiero hacer hincapié por todo esto que estamos hablando de la lista roja y de que la información nos llega de los ciudadanos. Y bueno, los delegados muchas veces estamos un poco para también orientar en este tipo de información. Quería agradecer a mis compañeros delegados de otras comunidades autónomas, porque cuando yo estaba haciendo la guía, cuando alguna vez me generaba duda algún bien porque podía tener una problemática detrás, o si de cuando yo he visto porque vuestra información, la que vosotros me facilitasteis, que no he tenido ninguna queja con vosotros, porque también he contado con vuestra ayuda para recopilar mucha información, pero sí que es verdad que los delegados, los compañeros delegados de otras comunidades autónomas, cuando yo les proponía, digo, ¿os parece bien los bienes que he elegido? Tal, me decían, sí, perfecto, y cuando había alguna peculiaridad que me decían, tened esto en cuenta, pues agradezco de verdad el apoyo y la ayuda que me han prestado en este respecto y a vosotros con toda la documentación que me habéis facilitado. Hay que indicar que de verdad creo que esto pocas veces se tiene en cuenta, y es que estos delegados, a Raquel y el resto de delegados que le han ayudado, son voluntarios. O sea que aquí la gente trabaja por amor. Amor al patrimonio. Sí, nunca mejor dicho. Estoy buscando lo del Castillo Este y no lo encuentro. O sea, en la lista roja, desde luego. En la lista roja yo creo que no está. Es que a mí no me suena. He dudado porque, como luego han entrado más bienes, podía ser que se hubiese incorporado a posteriori, pero cuando yo estaba haciendo la guía no me suena haberlo visto en la lista roja. Pues nada, José Luis, te pongo deberes. Necesito que nos envíes la ficha si consideras que el bien debe estar en la lista roja. Hay que tener en cuenta que hay veces que hay bienes que están en ruina, pero están consolidados. O sea, claro, que, bueno, a veces por eso la decisión es que no entra. Otra pregunta de Francesc, que dice que se acaba de delimitar la chimenea de Andorra, en la provincia de Aragón, de casi 400 metros. ¿Quiere saber si es preciso conservarlo todo o si podemos conservarlo todo? A ver, Francesc, que le conozco bien. A ver, Francesc, pues tú mismo te puedes contestar esa pregunta, pero sabes que, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma, las chimeneas sí que tienen protección legal, con lo cual tenemos obligación de conservarlas. Y aquí, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma se han integrado en los proyectos de rehabilitación que se han hecho, de nuevas construcciones, se han integrado las chimeneas. En el caso de Aragón, no sé cómo tienen la protección legal y patrimonial, pero bueno, en principio todo lo que se pueda conservar, ¿por qué tenemos que dejar que desaparezca? Si se puede adecuar de alguna manera, ¿por qué? Te lo pregunto yo a ti, Frances. Son preguntas complicadas. La verdad es que además entran ahí, como bien dices, opiniones personales, opiniones políticas, pero desde luego todo aquello que se pueda conservar es parte de nuestra herencia, ¿no? O sea, claro, que efectivamente, porque lo tenemos que perder. Exactamente. Otra cosa es que de una problemática añadida y perjudicial, pues entonces ahí hay que hacer una valoración específica y especial. Pero en principio yo soy partidaria de conservar siempre y cuando, además, como te he dicho, en el caso de nuestra ley autonómica, las chimeneas tienen protección. Además, ¿cuántos elementos patrimoniales son puros en el sentido de que no han sufrido ninguna intervención a lo largo de sus incluso siglos o milenios de historia? Bueno, pues yo también lanzo esa pregunta al aire, ¿no? Tenemos otra pregunta de Cristian,
que creo que está bien que podamos responder, que quiere saber si los beneficios económicos de esta guía sean privados o se destinará algún porcentaje a Hispania Nostra. Te cedo la palabra a Raquel, después si eso respondo yo algo. Hispania Nostra ha colaborado en facilitarme la información, en que podamos utilizar su lista roja y agradecida enormemente no solo a eso, sino también al prólogo que me han realizado en la guía, pero Hispania Nostra no saca ningún beneficio de la guía, solo la difusión. Que efectivamente, no nos sacamos el beneficio económico, sino el beneficio moral de que estas cosas deben se ser. Se mueven. Exactamente. Se mueven. Así que, bueno, pues para que veáis que hay cosas que se hacen de verdad por amor al arte. Tenemos más preguntas, Raquel, así que voy a ir haciéndotelas poco a poco. Vamos a ver que no me salte ninguna. De Miguel, que quiere saber cómo es posible, Raquel, que la restauración monumental del patrimonio histórico siga dependiendo del presupuesto derrochador en infraestructuras que llaman el 1,5% cultural. Pues mira, te diría que gracias a que a veces existe ese 1% cultural, hay muchos de los elementos que están en la guía que se especifica que han sido rehabilitados o parte de su rehabilitación ha sido o que lo que tienen previsto es con ese 1% cultural. Ese 1% cultural en algunas ocasiones es mucha cantidad de dinero, en otras pues no, pero suele ser bastante cantidad de dinero y ayuda al empujón principal para comenzar esa rehabilitación o esa intervención. Hay otras ayudas, ahora mismo también se están hablando de fondos europeos, pero es lo que te digo, creo que desde el principio tienen que ir de la mano la sociedad civil, los particulares y la administración pública y no pensar que unos van en contra de otros, hay que aunar esfuerzos para conseguir conservar ese patrimonio que es de todos. Pues sí, sigue preguntando Miguel que por qué consideras tú que el Ministerio de Cultura no tiene presupuesto propio para la restauración del patrimonio y en cambio sí que dependemos del Ministerio de Infraestructura, o sea, del 1,5% cultural que es ay, como, ahora mismo no me sale la palabra, Dios mío. Pero me entendéis, ¿no? De este otro. Sí, el 1%. Sí, del 1%. Lo diré luego. Perdóname. Nada, no pasa nada. A ver, yo creo que también esto viene un poco por las competencias que se han delegado en las comunidades autónomas. Entonces, en esa delegación de competencias, si cada comunidad autónoma tiene su propia ley de patrimonio, el reparto de esas subvenciones, a ver, casi siempre se piden también al ministerio, pero tienes que justificar en base a los criterios que se marcan en tu ley de patrimonio autonómica. No sé si te he contestado la pregunta. Pues a ver, no lo sé, porque a ver, no sé si escribir ahora mientras estás terminando de responderle. En esta misma persona, Miguel, comentaba uno de mis comentarios anteriores que estoy totalmente de acuerdo, y es que el patrimonio histórico no nos ha llegado puro en prácticamente ninguna de las ocasiones, pero es cierto que eso no quiere decir que tengamos que seguir degradándolo y alterándolo profundamente, por supuesto que no, pero claro, o sea, tampoco... De hecho, quiero aquí añadir una cosa, Teresa. Sí. Evidentemente no ha llegado como fue originariamente, en muchos casos y en la mayoría, te digo, ¿no? Pero hay una cosa que me gusta, una expresión que a mí me gusta utilizar, con la prensa lo he utilizado mucho porque me parecía muy gráfica, que era que han sufrido la historia en sus piedras. Quiero decir, todas, no estoy hablando de agresiones solo, sino de modificaciones, es fruto de la evolución de ese monumento, de ese bien a lo largo de su historia, de las nuevas necesidades que se ha visto sometido. Y bueno, pues en algunos casos el impacto de la Guerra Civil Española ha afectado gravemente a los monumentos y a los bienes patrimoniales y bueno, pues son también parte de su historia, de sus piedras. Sí, tal vez es como el último gran episodio de la historia al que le podemos poner nombre, el siguiente sería la desidia, ¿no? Exacto. Claro, una cosa es hechos históricos que
estamos todos en contra, pero que tristemente pasan. Y otra cosa es lo que tú dices, la desidia y el olvido. Eso ya no forma parte de su historia, sino de que no hemos querido hacer nada por ese monumento, por ese bien. Bueno, pues seguimos con más preguntas. A ver, que no me pierda en los comentarios de Eva, que aparte de darte las gracias y decir que es una conferencia interesante, tiene una pregunta, y es que en la protección legal del bien, si se incluye la protección urbanística, es decir, la inclusión del bien en el catálogo urbanístico, porque ella considera que es una protección relativamente fácil de conseguir y resulta bastante efectiva. Aunque ella personalmente considera que la mera inclusión en la lista roja española nuestra es una gran protección. Gracias, Eva. Hombre, es un toque de atención importante. Es un toque de atención. La lista roja para mí es un toque de atención importante. Y bueno, el tema de los tipos de protección a nivel urbanístico, muchas veces ese es el mal que tienen. O sea, hay veces que por un cambio en la concepción urbanística nos sirve como pie para la protección del bien, que a lo mejor estaba olvidado y de repente ahora con la reorganización urbanística se han dado cuenta que tenemos ahí algo de patrimonio y que hay que conservar, pero en otros casos es justo al revés, que es un poco lo que pasa en el seminario de Huesca. Le perjudica esa reorganización urbanística. Entonces, no sé. La protección, si el bien está protegido de forma individual, siempre va a ser una característica fuerte para que si luego hay un proyecto urbanístico potente, se tenga mucho cuidado en qué se hace con ese bien. Bueno, pues seguimos con más preguntas. A ver, es que no me deje ninguna, porque como digo, aquí hay bastantes comentarios. De Sebastián, que quiere saber el Palacio de Sotofermoso en Abadía Cáceres, ahí sí tiene algún tipo de protección. Este palacio lo conocemos, o por lo menos yo personalmente, o sea, no he estado allí, pero conozco el tema, pero no está en la lista roja, estaba buscándolo justo ahora, o sea que no. Tampoco va a estar en la guía. Y ha sido una búsqueda súper rápida, así que no podéis tomarla al pie de la letra, pero una búsqueda súper rápida. Creo que sí que tiene protección de BIC. Pero, de todas formas, Raquel, ¿dónde comprobabas todo esto? Porque yo lo compruebo en la base de datos del Ministerio de Cultura y Deporte, la de declaraciones BIC. Es por darle a la gente una herramienta. Sí, a ver, yo me solía meter en las administraciones de las comunidades autónomas, porque así podía comprobar si la declaración no era algo que estaba pendiente o estaba en tramitación o simplemente era porque en algún momento se había dicho esto habría que declararlo BIC y no se había hecho ningún trámite. Entonces, bueno, en las páginas web de las administraciones públicas que están especificadas en patrimonio, ahí solía poner la protección. Hay algunas mejores que otras también. Hay algunas mejores que otras, sí, sí. Algunas era un poco enrevesado y complicado encontrar y por algunos datos deducías que sí y en otras lo encontrabas fácilmente. Sí, pues vamos a ver. Como digo, esto es una búsqueda muy rápida. Yo estoy metiéndome en el buscador de inmuebles del Ministerio de Cultura y Deporte. Os voy a pasar el enlace Disculpa, Teresa. De hecho, incluso con el equipo que lleva la lista roja, yo hacía feedback. Quiero decir, cuando yo haciendo la investigación me encontraba que algún elemento que estaba en la lista roja ponía que a lo mejor no tenía protección y sí que se le había dado ya una protección, yo lo comunicaba o cuando había alguna cosa que no estaba clara el tipo de protección o lo que sea, porque me lo encontraba buscando la información y entonces yo hacía el feedback con los compañeros que llevan la lista roja. Claro. Por eso, entonces, como digo, yo he hecho una búsqueda muy rápida en esta página web que os he incluido, que es del Ministerio. Como bien dice Raquel, para los casos, o sea, como esto está derivado de las comunidades autónomas, pues es mejor meterse en cada una de las páginas web, pero bueno, sí, para una búsqueda rápida, porque hay unas mejores que otras, sí, sí. He mirado esto y parece ser que lo que está declarado BIC es el jardín. Como jardín, en la categoría de jardín histórico, no el bien en sí. Y estoy viendo que también hay alguna pregunta de José Luis, que si hay algún BIC en la línea Irún Fuentes de Oroño o en Palazuelo en Palme.
Pues así a bote pronto yo Habría diría. que consultarlo con Claro. detenimiento. Aquí en este buscador, que bueno, al final siendo del ministerio, pues debería estar lo más actualizado posible. Es verdad que por lo menos en los que yo he buscado de las comunidades autónomas hay más información del bien en sí. Esto solamente es una Sí. información como básica del nombre, la categoría, el año, o sea que no, y en otros como el de la Junta de Andalucía está muy bien y te viene hasta un estudio, una descripción, fotos. No sé, Raquel, que no quiero hablar Sí. igual. No, de todas formas, los BICS, como son bien de interés cultural, al final tienen que pasar por el ministerio. Quiero decir que al final el escrito legal de que está declarado bien de interés cultural sí que se encuentra, aunque sea a través del ministerio. Pues eso, si alguien quiere buscar, nosotros desgraciadamente no nos lo sabemos todos, tiene esas herramientas. Y hay otra pregunta, como en este hilo, o sea, estará levantando interés, saber cómo El tema saber de qué las le. protecciones siempre es un tema que da mucho juego, sí. Sí, da mucho juego, ¿no? Pues mira, vamos a tener que ir cerrando ya, porque al final nos hemos puesto a hablar y se nos va el tiempo, pero vamos a lanzar esta última pregunta de Pepe, que quiere saber cuál es el cauce para conocer si un elemento está inventariado como patrimonio, aunque sea sin protección, o bueno, o qué tipo, porque claro, el BIC es la protección máxima, es la Máxima. estatal, pero hay otras provinciales, locales, o sea, hay Sí. millones de definiciones diferentes de, bueno, pues ¿cómo lo buscas? Pues Porque el BIC es muy fácil, las otras, bueno, pues. a ver, te vuelvo a remitir a las páginas web de las administraciones públicas, ¿vale? Son ellos los que, las administraciones autonómicas sobre todo, son los que ellos tienen que tener primero el inventario de los bienes y segundo las protecciones. Yo, por ejemplo, el que me harté de utilizarlo cuando trabajaba allí y en el de la Generalitat Valenciana, en el de la Dirección General de Patrimonio, tú puedes poner la localidad, puedes poner la comunidad autónoma e incluso puedes hacer un filtrado por el tipo de protección. Si tú te suena que es, en nuestro caso, bien de relevancia local, pues puedes poner BRL y lo filtras y te salen todos los BRLs de esa comunidad autónoma o de esa provincia. ¿Vale? Entonces, por ahí o por tipología, se podía hacer el filtrado de muchas maneras. Eso ya te digo que depende de las páginas web de cada administración. Las administraciones locales también en muchas ocasiones tienen algún tipo de inventario de este tipo. Y bueno, pues es de la localidad que tú estés interesado, te metes sobre todo hay que meterse en el Departamento de Patrimonio, ¿vale? Que muchas veces va unido también a turismo, no sé, hay muchas variedades. Y bueno, pues es ir buscando, pero en principio sí que se suelen encontrar. Vamos, por lo que cuenta Raquel, esto debió ser una aventura apasionante. Te debió robar toda la energía que tenías durante el periodo de creación de esta guía. Y bueno. También te digo que una cosa que me costó mucho en la guía era comprimir en muy poco espacio toda la información que a veces encontraba y que fuese accesible, entendible y sobre todo entretenida y dinámica para que la gente no dijese, uff, menudo tostón, nos acaban de meter aquí. Entonces, bueno, pues por eso combinaba muchas veces la parte más técnica con un poco más la historia del lugar y del monumento con curiosidades y anécdotas. Era una forma de aligerar el peso de tanta información. Sí, porque lo que pretendemos al final es que el Que patrimonio llegue sea a la exactamente, llega a todo el gente, mundo. que Y si llegue. alguien quiere profundizar más, pues que esto sea un primer paso, ya sea la guía, la lista roja Hispania Nostra o cualquier otra herramienta que utilicemos los amantes del patrimonio, que sea un primer paso para que la gente conozca y después, si quiere profundizar, que profundice. Estaremos encantados de profundizar todo lo que sea posible y descubrir nuevos elementos que desconocíamos que teníamos ahí al lado y que están a punto de perderse o no, porque la gente está concienciada. Simplemente para terminar, Teresa, Sí. deciros que como tuve que revisar todos los elementos de la lista roja, todos, no me dejé ni uno, hay verdaderas joyas, verdaderas maravillas que se han tenido que quedar en el tintero por los criterios que os he explicado antes,
Y la verdad es que tenemos un patrimonio inmenso y que tenemos que sacarlo adelante todo lo que sea posible, pero sobre todo que la gente lo conozca. Y muchas veces la gente, el que tiene más cerca, es el que más desconoce. Y bueno, veo que ha habido muchas asociaciones por ahí también en el chat, y pues las asociaciones, los colectivos, son los que muchas veces hacen la fuerza para que todo esto se pueda conseguir. Bueno, Raquel, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo para explicarnos este trabajo ingente que has hecho. Ha sido un placer. Muchas gracias a los asistentes por habernos acompañado hoy. Si quedara alguna, seguro que me he dejado alguna pregunta en el tintero, si quedara alguna pregunta que queréis que se responda, me las podéis hacer llegar por correo electrónico a teresa@hispanonuestra.org y yo se la remitiría a Raquel para que lo respondiese, ¿vale? O sea que aquí seguimos comentando si fuera necesario. Invitaros a todos a que, o sea, apuntéis al siguiente Hispano Nuestra Contigo Casa, que va a tener lugar el martes que viene, que es sobre la Real Fábrica de... Ay, Dios mío, se me ha olvidado el nombre. Lo tengo aquí. La Real Fábrica de Tapices. Perdonadme, la Real Fábrica de Tapices, que yo creo también es un tema que va a ser interesante. Patrimonio, es un tipo de patrimonio tal vez menos vistoso que esos monumentos que están a punto de desaparecer y que os esperamos, quiero decir. Entonces... no voy a entretener más, que ya son las 8:03, así que muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.